En el día de hoy, 7 de junio, comienza la boda de alta sociedad más esperada de todo el año, con el hombre conocido como el soltero más codiciado de Gran Bretaña, Hugh Grosvenor, de 33 años, casándose con Olivia Henson. Es verdad que desde las elegantes trenzas castañas de esa futura novia hasta la formación académica que recordaba también a la princesa de Gales, Kate Middleton, esta pareja que comparte sorprendentes similitudes. Por un lado, ambos eran alumnos del elitista Marlborough College y habían asistido a universidades muy prestigiosas, que Catherine había conocido a William en St. Andrews, mientras que Olivia Henson, de 31, había completado una licenciatura en estudios hispánicos e italianos en el Trinity College en Dublín. Heredero de uno de los mayores patrimonios del Reino Unido, Grosvenor es ahijado del rey Carlos III e íntimo amigo de sus dos hijos. Solo William, el príncipe de Gales, va a asistir este viernes a esta ceremonia con más de 400 invitados en la Catedral de Chester. Grosvenor, que es el segundo duque de Westminster, había preguntado a su amante Coco Chanel por qué no quería casarse con él. Ya había varias duquesas de Westminster y solo había una Chanel. Cuenta la leyenda que habían respondido a la diseñadora, aunque años después ella misma había renegado de tamaña vulgaridad ese duque que le había regalado una casa en el acaudado barrio londinense de Mayfair. La casa era de ella y el terreno siguió perteneciendo al aristócrata. De este modo, casi un siglo más tarde, el séptimo duque de Westminster, llamado Hugh Grosvenor, ha heredado un patrimonio inmobiliario de casi 13.000 millones de dólares, que incluye más de 1,2 kilómetros cuadrados de suelo urbano en Mayfair, en Belgravia y en Pimlico, la joya de la corona de la metrópoli británica. Dos casas de campo deslumbrantes en Eton Estate, que dicen que es a donde va a ir, y también en Abbott Estate. Un centro comercial en Estocolmo, una torre residencial en Tokio, la finca de caza privada más grande de Europa en el sur de la provincia de Ciudad Real y 1.500 propiedades en 60 países. Es verdad que a pocos días de su boda se acaba de traspasar a la Sothimy GMP, esa torre de oficinas número 8 de la calle Titán en el barrio madrileño de Méndez Álvaro, una operación que dicen que calculan en más de 40 millones de euros. Él es el soltero más cotizado del Reino Unido, según dicen muchos medios por allí. Se le ha denominado muchísimas veces así. Se casa este viernes 7 de junio con tan solo 33 años, una vida que es bastante menos exótica y turbulenta que la de su antecesor del mismo nombre, pero sus conexiones y su gran fortuna han hecho que la ceremonia de enlace con Olivia Henson se haya convertido en el acontecimiento social o la boda no real más grande de todo el año, un año plagado de malas noticias en el Palacio de Buckingham, en el Palacio de Kensington, evidentemente, por todo lo sucedido con Kate Middleton y también por ese cáncer de Carlos III. No va a acudir su gran amigo, el príncipe Harry. Es verdad que el duque de Westminster es muy reacio a la exposición pública y a salir en primera plana en la prensa. El duque ha llevado a cabo un ejercicio casi florentino de diplomacia para evitar que esta ceremonia en la catedral gótica de Chester, en el norte de Inglaterra, se convirtiese en el nuevo campo de batalla de los dos hijos del rey Carlos. El príncipe Harry, con quien habló antes de con su amigo, ha decidido excusar su presencia. Es cierto que Guillermo de Inglaterra sí va a ejercer esa función de usher o algo así como acompañante. Decían que iba a ser como acomodador, algo bastante extraño porque él es el príncipe William, es el príncipe de Gales. Y va a ser un poco, sería un poco papelón, ¿no? Obligar al príncipe de Gales a llevar a su hermano Harry a los banquillos un poco de en esta boda, donde hubiera correspondido sentarse, ¿no? Según el protocolo de esta gran boda, sería bastante, bastante extraño, porque sabemos que realmente William y Harry no se llevan nada bien desde... Yeah.
El duque de Westminster, cuarto hijo y único varón, heredó de su padre el único título y esa fortuna en el año 2016, cuando Gerald Cavendish, Grosvenor, falleció inesperadamente de un infarto a los 64 años. Varios miembros de la familia real británica acudieron a ese servicio religioso realizado en su memoria, incluido el entonces heredero al trono, Carlos de Inglaterra, y su esposa Camilla Parker Bowles, de la cual hablaremos ahora en un momento, porque se está comentando mucho una de las cosas que han pasado en las últimas horas con ella en el Reino Unido. Hay bastante viralidad con eso, pero también acudieron a esa ceremonia el príncipe Guillermo o incluso también Kate Middleton, su esposa. Hughie, como le conocen los amigos, se puso de inmediato al frente de la gestión de Grosvenor Group, esa firma que acumula todas las propiedades de la familia. Sin embargo, fue otro Hogg, el amante de Chanel, el que convirtió todo ese patrimonio en un conjunto de trust, algo parecido a la fiducia española, para evitar el pago de un impuesto de sucesiones que habría disminuido notablemente la riqueza familiar. Frente al 40% que debía pagar cualquier ciudadano cuando heredaba más del 325.000 libras, 380.000 euros o 415.000 dólares, el séptimo duque de Westminster solo debía pagar un 6% del patrimonio cada 10 años. Desde que se anunció esta fecha señalada y el lugar de la boda en Chester, los tabloides y las revistas especializadas se han lanzado a especular sobre los nombres de esa lista, que va a incluir más de 400, pero ni el rey Carlos III ni su nuera Kate Middleton, todavía que está bajo tratamiento para combatir ese cáncer que padecen ambos, no estarán en esta boda. El príncipe Harry ha quedado descartado totalmente, dicen que han hablado, etcétera, por teléfono, pero quedan todas las plazas por adivinar, mucha gente. Dicen que va a haber mucha presencia real, unas invitaciones a este evento que han pasado de ser el objeto más codiciado entre la clase alta británica. Se ha pedido ya a los habitantes de la localidad británica de Chester que no saquen sus vehículos este viernes y opten por el transporte público, porque algunas de las calles del centro van a permanecer totalmente cerradas desde el viernes pasado. Se esperaba cerca de 4.000 curiosos en los alrededores de la catedral. Sí, es cierto que en las últimas horas estamos viendo muchos vídeos de GB News, Talk TV o otros medios del Reino Unido que están colocando diferentes fotos o vídeos de lo que está pasando alrededor de esta gran boda. Ya hay muchísima gente por todos los lugares de este gran sitio. Parece que el duque de Westminster ha corrido con los gastos de 3 establecimientos de la localidad para que durante todo el día repartan helados gratis a todos los ciudadanos que decidan pasarse ese viernes por Chester. También cerca de 10.000 flores se han distribuido por todas partes para decorar esa villa. Y aparte de la foto en la que la pareja anunció su compromiso en abril del año 2023, sin grandes alaracas ni exhibición de anillos, y son pocas las ocasiones en las que se han dejado ver. Hay muy pocas imágenes, de hecho, pero Chester ha promocionado alguna de las fundaciones caritativas. Parece todo muy alejado del glamour que habían transmitido brevemente a esa localidad. El más antiguo del mundo, una francesa universal llamada Chanel, a la que el título de duquesa se le quedaba pequeño.
Más cosas tenemos que comentar en el día de hoy, una exclusiva del New York Post acerca de Kathy Williams. Sabéis que había sacado una exclusiva que por aquí habíamos comentado hace un par de días, diciendo que el papel de Catherine quizás nunca volviese a ser el mismo después de esta convalecencia y su vuelta. Es cierto que se estaba especulando sobre un supuesto divorcio, etcétera, en las redes sociales, que era lo que más había aumentado, ¿no? Y en este caso, el New York Post pues está colocando una exclusiva en el día de hoy diciendo algo así como que Catherine y Williams han estado reconectando a puerta cerrada y que ahora mismo están más cerca que nunca. Parece como que están contestando a estas personas o estas teorías de que podría llegar a haber un supuesto divorcio en pie o que no estaba bien la pareja. Están como contestando a este tipo de especulaciones que yo os contaba por aquí en los últimos días. Es cierto que la princesa de Gales se retiraba, ¿no?, de sus deberes reales hace un tiempo. Ahora está en continuo tratamiento. Y ese anuncio de que la realeza no podrá trabajar tanto ha sido bastante inesperado. Decían que iba a permitir que Kate y William pasasen más tiempo juntos. La fuente de News Weekly decía, bueno, y en este caso el New York Post decía que se han estado reconectando y que actualmente estarían más cerca que nunca. El tiempo que la madre de tres hijos se pasa en casa también le habría permitido pasar más tiempo con los tres hijos de la pareja y en este caso también con William, que Kate se siente lo suficientemente fuerte como para involucrarse muchísimo con sus hijos, que ella está siendo una madre muy activa, que sin embargo cuando se trata de los deberes de Middleton para con su país, su papel dentro de la monarquía estaría totalmente en el aire. Esto está diciendo el New York Post en el día de hoy, diciendo que una fuente le había dicho al medio que la princesa Catalina quizás nunca volviese a desempeñar ese papel en el cual la gente la veía como antes. Decían que se estaba reevaluando lo que podría asumir cuando regresase. Después de todo esto, es cierto que el New York Post está colocando diferentes titulares que nos llaman muchísimo la atención. Yo no sé vosotros qué pensáis sobre esto, pero están como respondiendo y aclarando que en este momento, a puerta cerrada, se están reconectando más que nunca. Que puede llegar a ser que esa relación estuviese algo fracturada y que en este momento estaría más cerca. Esto fue otro de los titulares o cosas que dejaban entrever algunos medios también en el Reino Unido. Y ahora se pasa a los Estados Unidos, por supuesto, que no paran de sacar diferentes exclusivas de los Royal y por supuesto del tema Kate Middleton, del cual siguen hablando todo este tiempo. Mientras que unos medios británicos apuntan a que será de cara al otoño, cuando volveremos a ver a la princesa de Gales retomar poco a poco su agenda oficial, otros afirman que no será hasta que esté completamente recuperada del cáncer que padece cuando regresa a la vida pública. Ian Pelham Turner, el experto en la Casa Real Británica, va a más al asegurar que el bienestar de Kate no será el único factor que va a determinar esa reaparición. En declaraciones de nuevo para la Fox News, que ayer comentábamos por aquí en uno de los vídeos de la noche, había confesado que las cosas no serían tan sencillas y que habría circunstancias logísticas a reconsiderar, como por ejemplo esa agenda de Carlos III, tan aclamada por el momento, tan importante, y que decía Turner que no podría eclipsar nada de lo que hiciese el rey. En este caso, evidentemente, tratándose de la reaparición de Catherine. Según este experto en la realeza, lo ideal es que los príncipes de Gales estén juntos, que se grabasen un nuevo vídeo agradeciendo todo el apoyo, así como el trabajo del equipo médico que había estado al lado de Kate a lo largo de todo este tiempo. Esa reaparición que vendría acompañada del anuncio de la vuelta de la madre de George, Charlotte y Louis, a sus deberes reales de manera progresiva. Aunque lo cierto es que Catherine acapara buena parte del protagonismo, no podemos olvidar que Carlos III también está lidiando contra el cáncer. El monarca tomaba la determinación de alejarse de la vida pública, pero hace unas semanas anunciaba que reanudaba todos sus compromisos institucionales. Sin Carlos y Kate, la Casa Real encaraba unos meses críticos, desde que la institución son conscientes de que el pueblo necesita verles, pero sus circunstancias personales decían que no los acompañaban. Desde el primer momento, los príncipes de Gales se han mantenido al margen de todos los temas relacionados con la salud de Kate Middleton, todo al margen de los focos,
pero hubo momentos específicos donde se vieron en la obligación de hablar sobre ella. De hecho, cada vez que se ha pronunciado sobre su mujer, se ha limitado a tranquilizar a todos, alegando que va mejorando, que está bien, que se encuentra de esa manera dentro de la gravedad de su enfermedad. E incluso es que en un momento del acto conmemorativo llamaba mucho la atención que Máxima y Guillermo Dolanda se acercaron a William con rostro muy serio y compungido. Muy cariñosa, la argentina no dudó en dar dos besos al príncipe inglés, gesto que confirmaba la buena relación que mantenían y que estaban seguros de que el matrimonio se había interesado por la evolución de Kate Middleton y que le habían transmitido todo su ánimo en esos momentos. Aparte de esto, volveremos a ver a William hoy, este viernes, en esa boda, ese motivo tan especial que es la boda de Hugh Grosvenor, de la cual venimos hablando, y parece que no ha querido faltar por ese fuerte vínculo que le une al duque de Westminster. Pero a quien no veremos es a Kate Middleton. No dejaron en paz a Kate los portales norteamericanos como TMZ, In Touch Weekly, a Daily Beast. Las redes contribuyeron a la marea con el run run del Kate Gate o el Where is Kate, que son de los hashtags más publicados en los últimos meses en las redes sociales. Y ese ejército de personas dispuestos a retorcer la verdad sobre el cáncer no especificado de la princesa de Gales. En el día de hoy, ya que estábamos comentando ahora lo que son los periódicos de Norteamérica, en este caso esos portales tan grandes como Juice Magazine o Juice Weekly, que han publicado varias portadas y varias exclusivas en torno a la recuperación de Catherine Middleton. Lo ha puesto hoy también el New York Post, son una de las exclusivas y unos informes que están saliendo en las últimas horas y que por aquí en este reportaje tenemos que comentar, y es que están diciendo que Catherine quizás nunca vuelva a su anterior papel real después de este tratamiento contra el cáncer. Esto es lo que están comentando hoy varias fuentes al Juice Weekly y al New York Post, que sabemos que vienen sacando varias exclusivas en el entorno de la familia real británica, y después de todo lo que ha salido y las informaciones del comentarista real Richard Fitzwilliams, que señalaba en varias fuentes que quizás la princesa de Gales regrese a sus funciones, se iba a basar en el consejo médico y que se equilibraría muy cuidadosamente, que iban a reevaluar lo que podría asumir cuando regresara después de someterse a ese tratamiento tan agotador que dicen que está siendo después de ese diagnóstico de cáncer no revelado. El New York Post parece que se ha puesto en contacto con el Palacio de Kensington para solicitar algunos comentarios al respecto de estas informaciones, de este informe, que llega apenas unas semanas después de que una fuente afirmara que era posible que Middleton no apareciese públicamente como miembro de la realeza en activo durante el resto del año. Y es que muchas personas involucradas en la planificación necesitan saber con mucha antelación qué están haciendo los directores. Así que han dicho a varios diarios que Kate para este año lo que sería la agenda estaría completamente vacía, que no había nada planeado y que era muy posible que no apareciese en público durante el resto del año. Y que incluso comentaban que no descartaban otro mensaje en vídeo informando al país sobre el tema de su salud. Que eso sería una forma bastante eficaz de mantener a raya a las conspiraciones. Sí es cierto que hasta este momento está pasando desapercibido un poco el tema entre las grandes magnitudes, aunque la gente que sigue la realeza desde siempre sigue preguntando dónde está Kate Middleton. El Juice Weekly sacaba como varias fuentes diciendo que la recuperación de Kate iba bien y que no podía ver a mucha gente porque era susceptible a enfermarse y no querían que se viera comprometida en eso, pero que ya estaba muy despierta. Aún así, con el tema de las preguntas sobre su regreso a sus deberes reales que seguían en el aire y que los últimos informes que tenían estos periódicos afirmaban que no iba a reanudar su trabajo hasta otoño o incluso hasta el próximo año. Lo que pasa es que una segunda fuente a estos periódicos dijeron que el equipo de Kate está reevaluando lo que podría asumir cuando regresase y señalaban que era muy posible que nunca jamás pudiese volver a desempeñar el papel en el que la gente la vio justo antes. Antes de todo esto que ha pasado, antes de esta desaparición mediática,
están diciendo ahora mismo desde distintos medios, desde los Estados Unidos, como Us Weekly o New York Post, que estas fuentes comentan que se está reevaluando toda la situación, el cómo está actualmente Kate Middleton y cómo va a estar cuando regrese, cuando se la vea en algún acto público. Y es muy, muy posible que nunca jamás vuelva a esos papeles en los cuales ya la habíamos visto antes y nunca va a volver a desempeñar esos papeles en los cuales nosotros tenemos en mente. Es una información bastante fuerte que tiene que estar contrastada de algún modo y nos preguntamos aquí cuáles van a ser sus funciones después de lo que sería esta convalecencia, cuál va a ser el papel que tendrá que asumir, porque todo este anuncio de que la realeza no podrá trabajar, ¿no?, hasta dentro de un mes ha sido bastante inesperado, pero parece que permite un poco a Carlos, que permite un poco también a William estar más tiempo con Catherine Middleton, pero que están reconectando y están más cerca que nunca, ¿no?, dicen muchos en el Reino Unido. Aún así, la familia... Es verdad que en el día de ayer se lió bastante en Normandía por un gesto de la reina Camila que estaba dando muchísimo de lo que hablar, sobre todo en las redes sociales. Creo que el Daily Mail colocó algo en Twitter, pero hubo una parte en la cual Camila estaba hablando, pues, todo el mundo, ¿no?, de este momento curioso o extraño, vamos a decir, de la reina con Brigitte Macron. Es que estuvieron las dos, que vivieron un momento algo incómodo, quizás, en el aniversario del día D, Normandía, cuando la primera dama francesa intentó estrechar la mano de la royal británica. En septiembre del año pasado, Carlos III mostraba su faceta diplomática en su visita de Estado a Francia, mostrándose muy afectuoso con el presidente Macron, al que dicen que les une una buena amistad, o eso parece. De hecho, llamaba la atención como el mandatario galo le dio palmadas en la espalda y se mostraba algo cariñoso con él, algo que, según publicó entonces el Daily Mail, no debe sentar especialmente bien a un monarca que al parecer odiaba absolutamente que le tocasen. Como así parece, o se entrevé, que Camila le pasa un poco de lo mismo, ¿no? La primera dama gala pareció cometer un pequeño fallo al intentar coger la mano de una Camila que, digamos, estaba bastante reticente a ello, ¿no? El percance se produjo cuando las dos damas, ambas vestidas de totalmente blanco, depositaron coronas de flores en ese memorial británico de Normandía, en Bert-sur-Mer, con motivo del 80 aniversario del día de. Tras depositar esas flores, se retiraron para reflexionar un momento y fue entonces cuando la esposa de Emmanuel Macron tendió la mano a la reina, pero Camila pareció bastante reacia a ofrecerle su mano enguantada. Después de apretar ligeramente la mano de la royal, Brigitte Macron la soltó rápidamente y ambas se quedaron de pie una al lado de la otra, delante de ese monumento. Se preguntaban por aquí en redes sociales si se debía tocar o no a un miembro de la realeza, en este caso a la reina. Aunque fue un gesto de la francesa que fue sin duda bien intencionado, ese contacto directo con los miembros de la realeza decían que era por protocolo y que era un asunto bastante espinoso, ¿no? Según se podía leer en la página web de la corona británica, no había códigos de conducta obligatorios cuando se conoce a la reina o al rey, pero existía una norma no escrita según la cual no se debía ir más allá de un apretón de manos, mientras que los miembros más jóvenes de los Windsor, como el príncipe William o Kate, eran conocidos por tener más actitud como más relajada a este aspecto, tener una actitud como más relajada a este respecto, repartir abrazos sin recelo. Esa generación de más edad seguía el ejemplo de la difunta Isabel II, que siempre guardaba las distancias con sus súbditos. También cabe destacar que el presidente Macron
También hizo esperar a Carlos y Camila al llegar 20 minutos tarde a esa ceremonia conmemorativa del desembarco de Normandía, algo que no contribuía a un ambiente relajado. Los Royal ya estaban sentados esperando a que comenzara el evento cuando el jefe de Estado francés finalmente llegó al memorial. On the beaches of Normandy, in the seas beyond, and in the skies overhead, our armed forces carried out their duty with a humbling sense of resolve and determination. Qualities so characteristic of that remarkable wartime generation. Very many of them never came home. They lost their lives on the D-Day landing grounds or in the many battles that followed. It is with the most profound sense of gratitude. Your brothers in arms, and I know that today you remember, and they are with us. And let me say that nobody here in France, in Normandy, can forget their sacrifice and your sacrifice, and your presence today with us. It's such an important day. Es verdad que el caso de Brigitte Macron no es el primero que ha llamado mucho la atención cuando alguien se ha mostrado demasiado cariñoso con la realeza británica. La estrella de la NBA, LeBron James, o el actor Tom Cruise no dudaron en abrazar o estrechar la mano de la princesa de Gales, por ejemplo. Más llamativo aún fue el momento en el cual Michelle Obama se mostró de lo más cercana a Isabel II en el Palacio de Buckingham. Los Obama que habían visitado a su majestad en abril del año 2009, y entonces la primera dama rodeaba con un brazo a la monarca y correspondía al gesto de forma muy natural. Aunque ese incidente había levantado ampollas en su momento, al reflexionar sobre la interacción 10 años después, durante un acto en Londres por la publicación de sus memorias, Michelle Obama dijo que se trataba de una reacción humana de lo más natural. Donald Trump también causó estupor al parecer, porque le dio algunas palmadas en el hombro a la reina Isabel II, allí en la Casa Blanca, en ese banquete de Estado en el año 2019, y aunque el protocolo lo prohibiese, pues se consideraba de muy mala educación tocar a ese miembro de la familia real en un entorno tan informal. Por eso se estaba hablando mucho en las redes sociales, un vídeo del Daily Mail que ya provoca muchísimas reacciones, creo que tiene más de 3 millones de reproducciones en las últimas horas, y hubo mucha gente diciendo que no había protocolos, que eso eran mentiras inventadas por los medios de comunicación para encubrir lo que los miembros de la realeza más grandes y más mediáticos, que eran muy groseros con otros humanos. En este caso, pues la gente estaba bastante cabreada un poco con la reina Camila por ese gesto y que decían como que no había sido la primera vez. De hecho, ya colocaban el tema de Michelle Obama, ¿no?, que estaba abrazando a la reina Isabel II en esa ocasión hace tanto tiempo, y que simplemente Brigitte Macron pues extendió la mano en ese momento y que no pasaba nada realmente, ¿no?, por hacer eso, que simplemente era como que la reina Camila quería desaparecer de ese momento y que la gente se cabreó bastante con ella.
Estas son todas las noticias pertenecientes al englobado de esta gran boda de Hugh Grosvenor con Olivia Henson. Sí, es cierto que irán saliendo más vídeos y más cosas en los medios británicos en las próximas horas. Es verdad que hasta este momento tenemos algunas que os hemos ido colocando por aquí. Lo que sería el príncipe de Gales, que iba a ser el acomodador durante esa boda de su amigo cercano de Hugh Grosvenor, lo hemos visto, ha estado justo en ese momento. Decían que el príncipe George, que era el ahijado de Hugh, iba a estar, pero realmente, finalmente no va a asistir porque está en la escuela. Esto se ha confirmado también en las últimas horas. El duque también ha pagado helado gratis para todos los locales, algo que veníamos comentando. Y esto ha sido un poco todo de esta boda y las informaciones que hay hasta el momento del cual estoy grabando todo este vídeo para que lo tengáis todo compilado y toda esta parte de lo que han dicho la mayoría de los corresponsales royal, que por supuesto están cubriendo lo que sería esta gran boda. Ha salido también esta foto en el Daily Mail, en el DM de Olivia Henson, que sabemos que es la novia en este caso. Y esta foto, pues, un poco con el vestido de novia y en el cómo estaba, ¿no? En el día de hoy, en su gran día, en el día de Hugh Grosvenor, el hombre más rico, uno de los más ricos del Reino Unido y que tiene esas influencias con la Casa Real Británica. Y hoy, pues, salía también esta fotografía, la cual os estaré mostrando por aquí también. Y esta foto, la cual os estaré mostrando por aquí ahora en pantalla. Hoy lo vamos a dejar por aquí, justo en este vídeo. Luego me parece que tendréis un nuevo vídeo unas horas más tarde, sobre las 10:40. Por cierto, no os olvidéis, porque siempre estamos al tanto de todas las novedades de la Casa Real Británica, prácticamente al momento, en estos dos vídeos que hacemos cada día, que vosotros ya sabéis absolutamente todo. Hoy sí es verdad que no ha habido tantas noticias sobre Catherine. Todo se centraba en esta gran boda, en The Wedding. Eso sí es cierto, pero esperemos estos días a que se esparza un poquito también toda la tormenta de noticias sobre la boda del duque de Westminster y que podamos tener alguna que otra exclusiva sobre el tema de Catherine, que es verdad que su ausencia ha pesado mucho en esta boda. Ha pesado porque se ha visto a William solo, sin sus hijos, ni siquiera al príncipe George, que sabemos que es su padrino, ¿no? El duque. Por lo tanto, esto ha pesado bastante, se ha hablado mucho, una ausencia que prácticamente no se puede borrar, deja un vacío innombrable Catherine en esta gran boda y que esperemos a ver si se pueda llegar a ver a Kate en ese ansiado Trooping the Colour que se va a celebrar tan solo unos 7 días después de este que estamos relatando hasta este día. Como siempre, no olvidéis apoyar el vídeo con un like, suscribiros a este canal con la campana para no perderos ninguno de los vídeos que vamos a ir trayendo cada día y nos vemos luego con un siguiente vídeo.